Muy buenos días. Vamos a dar inicio al octavo registro epidemiológico. Les cuento que los casos positivos en la actualidad son 55. Tenemos 116 casos descartados. Tenemos a la fecha 34 personas recuperadas. Los casos sospechosos pasaron a ser 14. Recuerden que estos son todos hisopados en estudio. Tenemos en aislamiento preventivo 107 personas, no tenemos pacientes internados en sala general, no hay pacientes internados en terapia intensiva y no registramos pacientes fallecidos. Bueno, hoy con la doctora vamos a tratar de desasnar varias situaciones y para eso hemos hecho una gráfica en la cual vamos a demostrarles cuál es la situación que hoy tiene Salto y cuáles son los focos que tenemos activos. Yo voy a sacarme el barbijo, me voy a situar a una distancia prudente de la doctora, pero esto es para que se escuche mejor. Bien, voy a pasar a contarles algo. Como ven, en esta gráfica tenemos lo que es Salto y el partido de Salto. Tenemos un foco en Tacuarí, tenemos un foco en GAM y focos en la ciudad de Salto. Vamos a contarles la situación en Tacuarí. Tacuarí responde a un nexo epidemiológico que, como ustedes recordarán, es el primer conglomerado. La situación en brote que tuvimos al inicio, de ahí se desprende un contacto estrecho. Este contacto estrecho fue hisopado en su momento, se abordó la situación, se lo aisló, PCR positiva. De este contacto estrecho se desprendió varios contactos estrechos de los cuales se volvieron sintomáticos. Estos pacientes, recalco que se encontraban en un aislamiento, se volvieron sintomáticos pero aislados. Entonces, de ahí hisopamos y acá tienen del 4 del 7, del cual mucha gente preguntó de dónde salían esos hisopados, ahí lo tienen, son 5 casos positivos de el nexo del primer conglomerado en Tacuarí, este problema estaba abordado. Todos los pacientes estaban aislados. ¿Pero qué pasó? Alguien entró en la familia y tenemos un aislado de esa familia. Obviamente pasa a ser un contacto estrecho del cual estamos hablando. Empezó a estar sintomático y ahí tenemos una PCR pendiente. Ahí queda cerrado el tema de Tacuarí. Vamos a la ciudad de GAM. En la ciudad de GAM, nuestro nexo epidemiológico lo atribuimos al trabajador de la salud, que a su vez el trabajador de la salud se infectó con nuestro primer caso, el caso índice, que es el primer caso que se detectó en Salto. Este es el trabajador de salud que lo asistió, PCR positiva, y ahí aparece el primer caso en la ciudad de GAN, sus contactos estrechos, se aborda la problemática, aislamiento de esos pacientes aislados, comienzan a ser sintomáticos, se hisopan y tenemos 3 casos positivos en la ciudad de GAN con varios pacientes aislados. Bien, vamos a la ciudad de Salto. Vamos hacia la parte izquierda y acá aparece un nexo en la ciudad de Amba, perdón, viene del Amba. Acá tenemos pacientes que comienzan a tener síntomas, se los aisló, se les pidió el hisopado y acá tienen los otros hisopados que coinciden con este fin de semana que no se sabía de dónde venían. Acá está, PCR positivas. Las PCR positivas de pacientes que ya estaban aislados, sintomáticos, de esto se desprenden contactos estrechos. Estos contactos estrechos nos encontramos que tenemos pacientes que están asintomáticos, estos no se hisopan, pero están dentro de su casa aislados, y pacientes sintomáticos. Estos pacientes sintomáticos se hisoparon. ¿Cuándo se hisoparon? Fíjense la fecha, por favor. 6 del 7, hoy,
Por lo tanto, estos hisopados van a tardar entre 3 y 4 días en venir. Tenemos de todo este nexo casi 24 pacientes aislados en su totalidad. Vamos a otro nexo, en la ciudad de Salto, una persona que viene de Carmen de Areco, PCR positiva, todos sus contactos estrechos en la ciudad de Salto aún permanecen asintomáticos, pero aislados. Es decir, tenemos 9 personas aisladas de este nexo. Bien, ahora vamos a esta problemática que, como ustedes ven acá, es en estudio. Estos nuevos casos no podemos encontrarle un nexo, pero lo estamos estudiando. ¿Y cuándo comenzó todo esto? Hace más o menos 72 horas. Por lo tanto, quiero contarles la situación. Este nuevo caso que empezó siendo sintomático, lo que hicimos fue contactar a todos los contactos estrechos y a aquellos que estaban sintomáticos se les pidió PCR. ¿Cómo está esta PCR? Pendiente. Todo se los aisló y de ahí tenemos 24 personas aisladas. Nuevo caso, los contactos estrechos se los contacta, a los sintomáticos, de ahí 3 de ellos con PCR positiva, pendientes y aislados en su totalidad, tenemos 6. Bien. Ahora, ¿qué quiero decirles con esto? Esta es la situación que tenemos nosotros. Acá no hay mentira, acá es esto, no hay otra cosa. Es lo que tenemos que estudiar. ¿Qué nos queda para estudiar? El nexo en estudio. Ahí tenemos que buscar cuál es la problemática, es decir, el nexo que hace que estos dos casos se abran. Y para eso necesitamos primero confirmarlos. Tenemos todas las PCRs que están en estudio. Por lo tanto, hoy lo que yo tengo que decirle a la ciudad de Salto es que seguimos con una circulación viral en conglomerados. Todos tienen un nexo. Todos tienen un nexo. Yo no puedo hablar de una circulación viral comunitaria porque no tengo forma de demostrarlo. En el momento en que esas PCRs en estudios, de ese nexo en estudio, vengan positivos y ninguno del equipo de salud pueda demostrar de dónde esos pacientes se infectaron o no podamos encontrar el nexo, ahí tendré que decirles y demostrarles que puede haber una circulación comunitaria. Mientras tanto, sigo sosteniendo la circulación en conglomerado y digo que no hay circulación viral comunitaria demostrada en la ciudad de Salto. Gracias. Gracias, Lucas. Bueno, buenos días. Yo voy a ser muy, muy breve. Lo que quiero remarcar es que este es el trabajo diario nuestro, el trabajo que por ahí no se ve y que es lo único que desde salud tenemos para hacer, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que hacer es andar como detectives detrás de las personas, ¿sí? Justamente para tratar de traquearlos, encerrarlos, pero aún así tenemos irresponsabilidades. La verdad es esa. Esa es nuestra realidad. Esto es lo que pasa. ¿Y por qué pasa? Pasa porque, vuelvo a insistir, no se siguen las normas de higiene, de aislamiento. La gente no lo sigue y por eso tenemos esto, ¿sí? No hay nada que ocultar, ¿sí? Nosotros en nuestro trabajo diario hablamos telefónicamente entre 20, 40 llamados diarios en los que nos comunicamos con personas, de los cuales la mayoría tenemos una muy buena recepción, tenemos muy buen trato, pero quiero decirles que también sufrimos maltrato, ¿sí? La gente se enoja porque lo llamamos, increpa que cómo lo llamamos, que de dónde sacamos su número de teléfono.
La verdad es que lo que está pasando hoy en nuestra ciudad, digo, como dije siempre, es responsabilidad de todos. Y acá no nos estamos haciendo cargo, ¿eh? No nos estamos haciendo cargo como comunidad, que nos estamos portando mal en algunos momentos. No hablamos de todo, yo siempre felicito a aquel que se esfuerza, a aquel que se cuida, ¿sí? Felicito al equipo de trabajo, ¿sí? Porque en realidad acá hay un montón de gentes que ustedes no ven, no conocen, que está atrás de todo este trabajo que lo hacemos sábado, fíjense la fecha, sábado, domingo, a cualquier hora. Hay muchísima gente de la que nosotros contactamos que les pueden decir que son las 10 de la noche, que son las 11 de la noche, nos mandan un mensajito de WhatsApp, nos llaman por teléfono y nosotros estamos. ¿Y hay más para hacer? No, el trabajo es este, es reportar los síntomas, es estar atentos a que no se nos pasen y tratar de aislar todo lo que se puede. Imagínense que tenemos ciento, ¿cuánto aislados, Lucas? Ciento siete personas aisladas. Si nosotros tuviéramos que agarrar a esas 107 personas aisladas, que son personas, digamos, que pueden estar en riesgo de tener el coronavirus, tendríamos que tener esas 107 personas encerradas en algún lado. Es una cosa imposible de hacer, por eso tenemos que apelar justamente a la población. Es más, les quiero contar que en nuestro centro Sol del Río tenemos dos personas en aislamiento, que voluntariamente, porque no se podían aislar en su domicilio, dijeron no, nosotros no podemos estar aislados del resto de nuestras personas. Bueno, están internadas en Sol del Río, ¿sí? Nos comunicamos telefónicamente todos los días, ellos se encuentran bien, se encuentran asintomáticos, esperando sus días de aislamiento para poder volver al domicilio con sus familias. Pero no podríamos poner a 107 personas. Primero porque esto tiene que ser voluntario, ¿sí? Y si les estoy diciendo que cuando muchas veces llamamos por teléfono nos maltratan, digamos, sería un poco difícil. Volvemos a caer en la responsabilidad que tiene cada uno con su salud y con la salud de su comunidad. Así que, bueno, seguimos trabajando, seguimos aislando gente. Fíjense que teníamos, el día 2 del 7 teníamos 54 aislados preventivos. Hoy tenemos el doble. Es el trabajo de todo el fin de semana, aislando gente. ¿Sí? Acá sumen, resten, multipliquen. Nos faltará uno, nos sobrará dos. Pero esta es la realidad. Esto es mucho. Y esto es responsabilidad nuestra, de la gente de Salto. Y no tengo nada más para decirles. Gracias. Bueno, sí voy a recalcar, siempre lo mismo, medidas de prevención. Recuerden que las medidas de prevención es lo más importante, el uso de tapaboca, y fundamentalmente en los lugares de conglomerado, el aislamiento, perdón, la distancia que tiene que ser mayor a 1,5 metros, 2. La higiene a nivel respiratorio, recuerden que si uno estornuda o tose, tiene que hacerlo en el pliegue del codo. Lavado de manos con alcohol en gel, lavado de manos con agua y jabón. Y voy a recalcar un concepto muy, pero muy importante, que siempre lo voy a decir, y es el contacto estrecho. Recuerden que para ser una persona contacto estrecho tiene que estar por lo menos más de 15 minutos a menos de 2 metros de distancia, y sin una protección a nivel orofacial, que es con el tapaboca. Bueno, gente, esto es la realidad, esto es la verdad, vuelvo a decirles, nadie intenta ocultar nada. Si en algún momento vamos a tener circulación viral comunitaria, la vamos a decir, pero por el momento no podemos justificarla. Así que nos veremos la próxima entonces. Gracias.